eso vamos a desmenuzar hoy con nuestro invitado, doctor Tito Murcia, candidato a la Cámara de Representantes del municipio por el departamento del Huila. Y lo tenemos con nosotros, agradeciéndole primeramente porque estos días ellos quieren que sean de 48 horas, no de 24. Doctor Tito, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hombre, José Luis, muchas gracias a usted, a la audiencia de La Vorágine y de este programa a esta hora de la mañana en Neiva, en Rivera, en Campo Alegre, en los centros poblados de Rivera. Un placer con los riverenses, que siempre han sido muy queridos conmigo, los campoalegrunos, por supuesto. Y en Neiva, que es la capital donde estamos concitados todos los huileses. Un honor estar aquí en su programa, José Luis. Qué gusto que usted me reciba y me atienda aquí en el estudio de este medio de comunicación. Muy complacido. No, gracias, gracias por venir. ¿Alguna vez le dijeron que usted debió ser locutor? Bueno, es que yo provengo de una familia de locutores, José Luis. Mi tío Alfonso, que fue asesinado siendo abogado, fue la voz oficial del Grupo Radial Colombiano. Yo ya tengo un poco de disfonía. Ayer en el sur del Huila fueron 17 discursos, conversar con la gente, hacer el programa La Polémica del Huila, que tengo en Huila Estéreo desde hace casi 3 años. Entonces ya llegué al desgaste físico, pero mi tío Alfonso fue la voz oficial del Grupo Radial Colombiano. Mi padre trabajó en Radio Colosal, en Radio Garzón, en Sutatensa, en la emisora Mariana en Bogotá. Cuando estudiaba Derecho, mi padre, pues en los 70, 80, compaginaba su estudio con la voz que tuvo, y mi abuelo murió siendo el que cantaba en la iglesia Nazaret de Garzón, de mi pueblo, de mi municipio donde nací, y tocaba el armonio y cantaba, y quienes lo conocieron, porque yo no recuerdo a mi abuelo, él murió cuando yo tenía 3 años, no lo recuerdo muy bien, pero quienes lo conocieron y me hablan de él, el timanense sureño, tenía un vozarrón muy, muy fuerte, y pues esta voz también la he tenido yo de toda la vida, y le doy gracias a Dios que me la dio. A algunos no les gusta, José Luis, el tono, a veces les molesta, y pues yo soy vehemente, soy emotivo a veces, contundente, categórico, entonces eso molesta más a algunos, pero a otros, por supuesto, pues les cae en gracia, y por supuesto, hoy, aquí en este programa, estar con usted y con toda la audiencia, me emociona y me enorgullece. ¿Vehemencia es una virtud o es un defecto? Es una virtud, para mí es una virtud, y la vehemencia con argumentos siempre será, sin duda, lo que requerimos en el Huila y en el país. Me imagino que los múltiples programas, en las múltiples cosas donde usted estaba, todo el mundo le pregunta por sus propuestas políticas, le pregunta por qué va a ser, por qué no va a ser, pero Tito Murcia es un ser como, es un ser tranquilo, es un ser apacible, es un ser que se toma el tiempo para pensar, para hablar. ¿Quién es Tito Murcia? Pues yo he sido, José Luis, un hombre que no puedo decir que soy tranquilo en el sentido de ser pasivo. Soy tranquilo para pensar, para tomar decisiones, para estructurar argumentación, para presentar una agenda legislativa como la que le vengo presentando al departamento del Huila. No soy tranquilo porque soy pasional, soy emotivo, soy un hombre contundente, me gusta la controversia, pero con argumentos. Yo soy políticamente incorrecto. Por eso los políticos del Huila no me quieren, ni me van a querer además. Y no necesito que me quieran, por supuesto. Los que mandan, los que han ostentado el poder en el departamento, pues ven en Tito Murcia un personaje políticamente incorrecto, porque además de la vehemencia y la argumentación, pues yo hablo y sustento, pienso, argumento, y salgo a la discusión y al debate público con quien me corresponda, sin ninguna clase de temores ni nada. Y creo que la crítica, siempre que sea una crítica sustentada, una crítica que tenga un norte claro, va a ser buena. Pero no puede ser que nos quedemos callados con temas tan sensibles como la Ruta 45, la vía Neiva, Garzón, Pitalito, Mocoa, Santana, la que nos lleva al sur del país, la que comunica 5 departamentos y 5 millones de colombianos. Ya han pasado 7 años y 2 gobiernos y 2 congresos y no ha pasado nada con esto. Ninguno ha sido capaz de llevar al debate un tema tan de fondo como la única vía que tenemos los huilenses. Y entonces usted va al cruce de Palermo, Palermo-Santa María, Palermo-Teruel, Yaguaray, Quirá, Garzón, Caguancito, que se robaron 22 mil millones de pesos en esa vía, o por APA Salado Blanco, en el 2x1, dije yo. 2 obras en un solo contrato para robarse en este caso 40 y pico mil de millones de pesos, no pasa nada. El distrito de riego te sale a Paicol, 230 mil millones robados en 12 años, y eso no le ha merecido la atención a ninguno de nuestros congresistas, de nuestros dirigentes, a nadie le ha merecido la atención hacer un debate frente a un tema de un distrito de riego que se ha consumido
227.630 millones y no irriga una gota de agua. Y mientras tanto la gente te sale en Paicol, en el occidente del Huila, sin ninguna posibilidad de irrigar esas hectáreas que se requieren para la productividad del Huila. De manera que yo creo que esa tranquilidad se me pierde cuando tengo que sustentar y defender con vehemencia, con contundencia, como debe ser, los temas del departamento, los temas personales, los temas que me son inherentes a lo que hago en el ejercicio periodístico, en el ejercicio de la abogacía, como abogado que he sido, o cuando he estado en los cargos públicos. A mí me dijo un político bien, bien siniestro del Huila, me dijo un día, hace poco, que yo era un tipo grosero, seguramente porque hablo duro, porque de vez en cuando, cuando está uno en la emotividad, todos decimos grosería, una cosa es decir grosería, otra cosa es ser grosero. Y le dije al personaje, seguramente seré grosero, pero no ratero. Eso me queda claro. Por eso estoy planteando realmente llegar a la Cámara a hacer los debates de control político que se deben hacer en el departamento. Y en eso no voy a tener ninguna clase de titubeo ni ninguna marcha atrás. De manera pues que si eso a algunos no les agrada, pues lo lamento. Yo sigo en lo que soy, en lo que he sido. No me voy a distraer en eso. Todos los días me sacan en las redes comentarios, me sacan calumnias, injurias, de lo que quieran. Y siempre estoy listo a responderlas. Porque no tengo hoy, José Luis y televidentes, ninguna vergüenza de presentarme como candidato a la Cámara para representar el Huila y llegar allá con la tranquilidad del hombre que ha hecho bien las cosas. Lo demás, que hablen, como dijo Laureano Gómez, que calumnien, que de la calumnia algo queda. ¿Es ese hombre casado? Estuve casado, me divorcié hace 18 años. Tengo un hijo de 21 años que está terminando derecho en el externado. Me divorcié, no me volví a casar. Tengo una persona, una novia, mi novia que me acompaña hace varios años, es garzoneña, y con ella hemos compartido estos últimos casi 17 años de vida, pero no me volví a casar. ¿Le habla al oído? A ver, eso de que le hablen al oído a uno, normalmente yo creo que a uno le debería hablar al oído mucha gente que le sirva y que le aporte a uno. Uh-huh. Sin duda, claro, ella me habla al oído porque es una mujer muy correcta y muy, muy preocupada por mis temas. Y por eso hemos estado todos estos años juntos, además. Y sin duda, pues hay ahí un margen de credibilidad y sobre todo de escuchar, ¿no? Uh-huh. Uno debe escuchar. Yo soy un convencido que si uno escucha a la gente, tiene la posibilidad de ir alimentándose en muchos temas e ir creciendo personal, política, económica, profesionalmente. Escuchar es muy importante en la vida. Le dice, venga, tranquilo. Claro. Sí. Venga, pasivo. Sí. Ella es el polo a tierra en muchas cosas. ¿Amigo de sus amigos? Ah, eso sí. Yo no niego a mis amigos ni los desconozco. Soy amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, como es normal. Conmigo no hay puntos medios, José Luis y televidentes. Yo tengo amigos y son mis amigos. Tengo amigos desde hace 50 años que han estado ahí y que seguirán estando ahí. Y he tenido amigos con los que, por supuesto, se ha acabado la amistad y se acaba. Punto. No vuelve a haber amistad. Pero sin duda los amigos con los que he estado, con los que me, no solo en lo político, en lo personal, en lo familiar, en lo deportivo, yo soy motero de vida y pertenezco a varios clubes de motociclismo del Huila y del país y tengo muchos amigos que son amigos, como dice usted, amigos que están cuando uno requiere de ellos o que sin llamarlos están con uno, son los amigos y tengo muchos amigos, gracias a Dios, muchos. No me hubiera sacado 18.000 votos hace 4 años solo en una travesía que inicié de 90 días, y en mi pueblo, en Garzón, pues no tenía ningún dirigente político, porque vuelvo y le digo, me conocen, entonces como yo soy políticamente incorrecto, uh-huh. A muchos no les gusta seguramente respaldar a un hombre que políticamente es incorrecto como yo, pero en Garzón hace 4 años, 6.000 garzoneños me ayudaron a triplicar a las maquinarias políticas de Garzón, que históricamente habían ganado en Garzón. Y hace 4 años los derrotamos, gracias a Dios. Y ahora lo vamos a volver a hacer con el favor de Dios. Uh-huh. ¿Muchos judas en la política? ¡Oh! Esa es la constante, ¿no? Eso es lo único. Iscariotes hay en la política como en la vida, ¿no? Y hay una frase popular que a veces se la digo a mis amigos, que es desafortunada la frase, pero es cierta. Uno en la vida tiene que cuidarse de los amigos a veces y de la familia. Uh-huh. Porque uno de los enemigos se defiende. Y en la familia y en las amistades sí que hay iscariotes, ¿no? Hartos, pero, hartos. ¿Con bolsa? Con bolsa, claro, con bolsa, con intereses.
Y se ve no solamente en la política, sino en todos los escenarios, en los negocios, en las relaciones familiares, políticas, económicas. Se ve permanentemente eso. Desafortunadamente, el ser humano es el único animal capaz de autodestruirse. Aquí nos desgastamos anualmente en cualquier cantidad de plata comprando armamento. Mire, este gobiernito que ya se va, Iván Duque, gracias a Dios que le quedan 27 semanas, asignó el 0.6% del presupuesto general de la nación para el agro colombiano para este año y 65 billones para comprar aviones y helicópteros y material de guerra. Ni el Huila ni el país quiere más guerra. La guerra hay que declarársela, mire lo de la FAO ayer, a la hambruna que se nos viene. Tenemos que estar hablando hoy de la seguridad alimentaria, amigos de Rivera, de Campo Alegre, de Neiva, del medio ambiente, de lo que se nos viene, en un departamento que ha entregado todo a las multinacionales como ha pasado y los políticos han estado aquí haciendo eso. ¿O es que se nos olvidó que Betania fue vendida por los políticos, regalada en 300 millones de dólares? Y que Quimbo también fue entregado a unos sinvergüenzas, los mismos de Betania, que hoy tienen más de 1.000 familias en el centro de Huila padeciendo las inclemencias, los dolores, la pobreza y los incumplimientos de estos bárbaros de Enel Engesa. Esa es la realidad que vive hoy el departamento de Huila en estos temas. Pero sin duda, en la política, muchos Judas con bolsa. Y hay que delatarlos, hay que denunciarlos. Le cuento una cosa, José Luis, dirigente político del sur del Huila, que estaba acompañándome y me dijo la semana pasada. Le digo, doctor Tito, no puedo seguir acompañándolo porque vino tal candidato de tal partido y me ofreció una plata más de la que yo le había dado. Yo le había dado 1 millón de pesos, a mí no me da pena decirlo. Me pidió 1 millón de pesos y yo se lo di en diciembre porque me dijo que iba a comprar unos regalos, que tal, que ustedes tengan. Con mucho gusto, concejal. La semana pasada me dijo que otro candidato le había ofrecido más plata. Le dije, listo, no hay problema, devuélvame el millón que le di, no hay problema, mijo. Tranquilo. Eso es lo que usted vale. Y devuélvame la plata. Cuando usted me pregunta que si en la política hay iscariotes con bolsas, hay iscariotes, hay caínes, hay abeles con bolsa. Afortunadamente aquí en el Huila no hemos llegado hasta allá, ¿no? El tema de los caínes y los abeles en la política. Pero hay iscariotes, hay caínes y abeles, hay Julio Césares, hay Marco Antonios, hay de todo, hay Cleopatras, hay de todo en la política. ¿Hay abrazos verdaderos en la política? Sí, sin duda, José Luis. Claro, hay gente correcta, honesta, sincera, gente que está jugada con los temas, gente que no tiene precio. Yo estoy feliz, porque en esta campaña aquí en Rivera, amigos que han estado conmigo y que a pesar de algunos politiqueros sucios de aquí en Rivera, condenados, procesados, bandidos, que quieren seguir manejando Rivera y el Huila, y han embestido también. Y se refiere mal, el criminal piensa como criminal, así haga política. Nunca dejará de ser criminal el que es político bandido. Sea un criminal, sea un forajido, un bellaco. Y desafortunadamente esos bellacos hay hartos aquí en Rivera, en el Huila y en el país. Y en el país. Bellacos que se han robado el erario, bellacos que cogen la política para negociar, bellacos que no tienen empacho en ir a robar a los políticos a Neiva y venirse para Rivera y quedarse la plata guardada y coger a la gente aquí en Rivera como si fueran borregos estúpidos, excúseme la expresión. Soy yo. Yo no adorno mi lenguaje, José Luis, porque creo que un político, cuanto más pomposo es su lenguaje, más siniestros son sus deseos. Yo no. Yo tengo por qué decirle a un ladrón, doctor don ladrón, o a una ladrona como esa que se robó los 70 mil millones de los niños de Colombia. Esa es una bandida. Esa es una ladrona. Es una criminal que hay que judicializarla. Eso es lo que está pasando hoy. El día que Colombia, Rivera, el Huila, Neiva, todos comencemos a tener una sanción social con los que han cometido toda esta clase de fechorías en contra del pueblo huilense, usted, más de 300 elefantes blancos tenemos en el Huila, 300. Que aldeas de la felicidad, que las escuelas, que los colegios, que las vías, que los distritos de riego, que las rutas. Y no pasa nada. Entonces, yo creo que hoy, en esto de la política, sin duda encuentra uno gente muy buena. Sin duda encuentra uno gente muy buena, que voy a utilizar un término que es el que me parece a mí el adecuado, que uno se enamora de esa gente, que uno la siente, la vive y padece lo que le duele a ellos también, porque es gente buena. Y en política, como en todo, encuentra uno también gente muy buena, gracias a Dios. Muchos dicen que cuando llegan las elecciones aparecen muchos magos.
que son capaces en plena época electoral arreglar el país, lo arreglan todo. Le pintan a usted un país de las maravillas, pero cuando tiene la credencial se les olvida. ¿Qué pasó? Pasa que el Huila ha exportado políticos que van al Congreso a dormir. Pasa que hay congresistas que no trabajan y cobran su sueldo, el Huila sabe. Pasa que tenemos congresistas que manejan importantes temas en el Congreso y se quedan callados con los del Huila. Pasa que los congresistas se acomodan a los gobiernos de turno. Pasa que los congresistas llegan allá a negociar su propio peculio, su propio bolsillo, y entonces no le hacen un debate a los gobiernos de la Ruta 45 porque los callan nombrándole un puesto o dándoles contratos. Los cupos sindicativos. Esta mañana hablaba con un distinguido político del Huila en Neiva y aterrado me decía, mire, es que en este gobierno extrapolaron todo, porque políticos del Huila hoy tienen cupos sindicativos, es decir, contratos en la costa, en Santander, en el Valle, además de los que tienen aquí. Entonces aparecen faltando 3-4 meses a decir, oiga, venga que ahora sí les voy a hacer este distrito de riego, oiga, venga que les voy a hacer este sacúdete, oiga, venga, alcalde, maneje esta obra, pero usted me apoya a mí, traiga a los concejales y vengan para acá. Pasa que tienen mucha plata y que ya conocen el sistema. Es que aquí es de doble vía, José Luis y televidentes. Si el elector, mire, hace 4 años el Huila entero reelegía a congresistas que venían de votar la reforma tributaria de Santos, que subió del 16 al 19% el IVA. Y en este gobierno hoy de que se va a acabar, 3 reformas tributarias, 3, nos han clavado. Recuerde que el estallido social del 28 de abril de hace un año fue ocasionado por las porquerías de legisladores que tenemos en el país, que solo vienen esa, excúseme la expresión, a fregar, a joder a un pueblo que los ha elegido. Y a uno no lo eligen para llegar al Congreso a hacer leyes que vayan en contra, por lo menos, del bolsillo de los colombianos, de los huilenses. A uno no lo eligen para llegar al Congreso a quedarse callado con temas tan trascendentales como el estadio de fútbol de Neiva. 4 muertos, 9 heridos, 30 mil millones, y ahora uno de los causantes de esos ha demandado a la Procuraduría, hágame el favor, el mundo al revés, en el Huila. Vamos a tener que salir de rodillas a pedirle perdón a los bandidos, a los choros, a las ratas que se han robado el presupuesto del departamento de Huila. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, sin duda hoy, la gente tiene un... Esto es de doble responsabilidad. Esto es recíproco. Si la gente reelige durante 8, 12, 16 años a los que no trabajan, a los que no van a trabajar, a los que cobran sin ir a trabajar, a los que se quedan dormidos, a los que hacen jugaditas en el Congreso, falsifican títulos, hacen todas estas porquerías, ¿qué van a esperar de esos congresistas entonces? Eso es la claridad que hay hoy. Y la claridad que desafortunadamente, así nos miden en Bogotá, quedan dormidos ahí en el Congreso. No van a trabajar y cobran las sesiones. Esa no es la dirigencia del Huila. Esa no es la dirigencia que debería tener el departamento del Huila. Pero la gente los ha ratificado y los ha reelegido. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del político que sabe cómo es la gente y que viene faltando 3 meses y los compra? ¿O de la gente que no ha entendido que el mensaje que debe mandar el 13 de marzo de recambio, una frase muy famosa de Huxley, los políticos son como los pañales de los niños, hay que cambiarlos regularmente precisamente por las mismas razones? Si el día que el Huila haga un recambio en la política y le diga a todos los políticos que han manejado históricamente esto, no más, renovemos el Congreso, ese día, ¿a quién le mandan el mensaje? A los políticos. Y el mensaje, si Dios quiere, el 13 de marzo, que nos elijan Dios mediante, es claro. Elige a Tito Murcia, yo tengo que asumir el compromiso de ir a hacer lo que tengo que hacer, radicar mi agenda legislativa, hacer los debates de control político, gestionar y ayudar para los recursos que requiere el departamento. De lo contrario, en 4 años no podré presentarme, o no tendré la cara ni tendré la posibilidad de ser coherente entre lo que estoy diciendo hoy y lo que debo decir en 4 años. Si uno hace la tarea juicioso, si uno se compromete con los temas que hoy estamos presentando en esta campaña, pues debe llegar uno al Congreso, y si en 4 años hay la posibilidad de reelegirse, pues se reelige uno. Pero no puede ser que el descaro llegue a tanto que no aparezcan en pandemia, no aparezcan en estallido social. Provocaron el estallido social. Me llamó la atención una frase de un actual congresista de Huila, muy canalla el personaje. Dijo que él los únicos estallidos que había escuchado eran los de las bombas y los de los tiros. Y lo dijo de manera burlesca con la gente en un debate que hubo en Pitalito la semana pasada. Yo sí he visto estallidos. Y yo creo que hoy el país está en un punto de inflexión grave, que si no tenemos claro lo que viene, el tema de la reforma del Código de Procedimiento Penal, los bandidos hace rato
se apoderaron del país con la complacencia de una ley como la 906 y un sistema penal aplazatorio y unos jueces de garantías que se volvieron amanuenses, cómplices de los delincuentes, que se burlan de la justicia. Aquí hay que hablar de la tarifa diferencial del servicio de energía eléctrica, como lo hemos venido proponiendo. Yo voy a hacer la gran reforma a la parafiscalía cafetera, José Luis. 95 mil millones le sacan a los cafeteros del Huila y regresan 12 mil infelices millones para contentarlos con pequeñas inversiones, con 80 metricos de placahuella. Esa no es la posibilidad que debe tener hoy un cafetero. 83 mil cafeteros sustentan la economía de este departamento. ¿Sabe cuánto costó la cosecha cafetera en el 2021? ¿Cuánto valió? 2.9 billones de pesos. Billones. Billones de pesos. Billones. Solo la cosecha cafetera del Huila costó eso. No hay nada que produzca más en el Huila que el café. Y luego viene la piscicultura, 70, 75 millones de dólares que exportamos. Rivera es un fuerte productor piscícola, el norte del departamento, el centro, incluso en el sur. Y va a venir un aumento en la producción en los próximos 3 años a través de los nuevos mecanismos y las tecnologías que se van a aplicar, que ya se están aplicando en el sector piscícola del Huila, y eso va a incrementarse a 200, 220 millones de dólares. Y tenemos que estar preparados para eso, y por eso estoy proponiendo también la creación del Fondo de Solidaridad y Garantías para el sector agrícola y piscícola del Huila y del país. Y hace 4 años hablé del kit del atraco. Un pase de 1.500.000, un SOAT de 600.000 pesos y una Tecno de 200.000 pesos. Es absurdo. 9 millones de colombianos hoy no pagan esos papeles por lo costoso. Porque este es un Estado ladrón. Porque el Congreso de la República no ha sido capaz de legislar para el bienestar de la sociedad. No para joder a la sociedad, vuelvo y digo. ¿Quién paga esos 3 papeluchos que valen más que una moto? Pues 9 millones hoy no los pagan. Que bajarlo, regularlo, para que la gente se anime a pagar y a legalizarse en un escenario gravísimo que tenemos de mortalidad de accidentes de tránsito en el país. ¿Pero qué va a pasar con esto? Pues que tenemos que llegar a la Cámara a regular el kit del atraco, como lo he venido proponiendo, como se debe hacer. Y hay que jugarle duro a ponerle límites a los abusos del sector financiero y bancario en Colombia. Los bancos son los mayores saqueadores del bolsillo de los colombianos con la bendición del gobierno de turno. Y el Congreso no ha sido capaz de establecer una ley para ponerle límites, una ley marco para ponerle límites a los abusos del sector financiero. Tasas de intereses de arriba del 2%, ¿quién paga eso? Nos cobran por todo, por abrir la cuenta, por solicitar un crédito, por una certificación, nos cobran 7, 8 mil pesos. El acto del latrocinio más salvaje que ocurre en Colombia diariamente lo hacen los bancos. 21 millones de colombianos estamos bancarizados y 21 millones de colombianos somos atracados diariamente por los bancos de Colombia. Y no hay, y tienen, hay, hoy salió el informe. 23.8 billones de pesos ganaron estos señores. Pues dice uno, por Dios, este es el mundo al revés. El Robin Hood, al contrario, fue lo que nos vendió este gobierno hoy de Iván Duque. Quitarle a los pobres, pagarle a los ricos, pagarle a los banqueros de Colombia, a los que se han robado Chirajara, la ruta del sol, señor Sarmiento Angulo. Y le nombra a los hermanos, a los Gilinski, los otros más grandes banqueros de Colombia, embajadores en Canadá, etc. Esa es la realidad de un sistema que hoy maneja un país. Un 1% de la población decide la suerte del 99%. Y ese anquilosamiento que tenemos los colombianos en esto, pasa en el Huila. ¿Cuántos años llevan las familias, las castas políticas en el Huila manejando esto como se les da la gana? 30, 40 años. Eso es una realidad de apuño. ¿Cuánto llevamos los huilenses viendo cómo se roban las vías, la comida de los niños, cómo se roban las obras, cómo triplican, cuadruplican el valor de las obras? Y esas mismas castas siguen manejando hoy el departamento. Es la realidad que tenemos hoy en el Huila. En la realidad es Tito Murcia, candidato a la Cámara de Representantes. En un escenario donde ustedes tienen la posibilidad, amables televidentes, de escuchar cada uno de los planteamientos. Al final, el poder lo tenemos nosotros. El poder está el 13 de marzo cuando usted con un lapicero y un tarjetón puede decidir el futuro del país. ¿Colombia está eliminado? Sí. Es decir, en esto no podemos ser... ridículos. Lo de Colombia se eliminó solita en Barranquilla. Colombia se eliminó solita con un equipo que no hace goles. Y Colombia tiene hoy. ¿Sabe cuándo se eliminó Colombia? Cuando en Quito, en Ecuador, nos golearon 6-1 porque los jugadores fueron vergajos con el técnico Queiroz y no jugaron para sacarlo. ¿Qué va a contar, no? Va a contar qué pasó. Ya lo va a decir. Va a contar qué pasó en esos 2 partidos. 9 goles, recuerden, 2 partidos. Sí. 1 hicieron. 6 nos clavaron en Quito. Y después 3. Son 9. Sí, con 9. Uruguay. 9 y 1. Colombia está eliminado, desafortunadamente, para el fútbol colombiano, pero pues milagros existen. Los milagros inesperados. Uh-huh. Y Colombia siempre le ha hecho
buen partido a Argentina, ¿no? Históricamente Colombia con Argentina, a pesar de que Argentina nos pasa, nos sobrepasa, pero Colombia se le para bien a Argentina. Esperemos que hoy, pues, sacarse un buen resultado, pero usted me lo pregunta objetivamente, pues tengo que contestarle objetivamente. Para mí está eliminado Colombia. Vale, ¿su mejor momento en la vida cuál ha sido? Uy, mi mejor momento en la vida. Sí. ¿Que usted quisiera repetirlo? Que... Ah, cuando llegué a Ushuaia. Cuando llegué a Ushuaia, a la Patagonia Argentina en moto, en mi moto desde garzón. Me fui 3 meses, recorrí casi 40.000 kilómetros todo Sudamérica. Y cuando llegué a Ushuaia, fue la emoción más grande. Llegué un 31 de diciembre, en mi moto a las 4 de la tarde. Y había recorrido ya casi 20.000 kilómetros. Porque recorrí Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, que es inmensamente grande. Y llegué el 31 de diciembre, gracias a Dios, a Ushuaia. Y me sentí muy feliz. Me dio mucha felicidad porque era como un reto que me había propuesto desde niño. Y lo cumplí a los 46 años, hace 3 años. Y lo cumplí y para mí fue una emoción grande. Pero también hay otros momentos importantes, cuando nació mi hijo, sin duda. Cuando me gradué de abogado en el externado. Yo estaba muy pelado, yo me gradué de 20 años en el externado de abogado, terminé mi carrera. Y eso también fue motivo y fue feliz porque yo me formé en una universidad muy liberal. Como el externado. Pero mis 5 años de carrera siempre fui el representante en esa época de las juventudes conservadoras, ¿no? Entonces, por eso le digo que yo soy políticamente incorrecto en muchas cosas. ¿Y el contrario? ¿El triste, el más triste? El triste, el 12 de diciembre del año pasado. Le diagnosticaron cáncer a mi papá en el cerebro y se me acabó la vida porque mi papá es el ser humano que más he amado en mi vida. Y es mi vida y a él le debo todo y eso me devastó el alma, el corazón, la vida, toda. No tengo un momento más triste en mi vida que ese. Lo de mi papá, hoy todavía... Él está en quimioterapia, en radioterapia, pero ese momento... Para mí fue devastador, triste, doloroso. Ese día entendí que en la vida, cuando uno ama a una persona, realmente siente casi que lo mismo que esa persona está sintiendo cuando está en momentos difíciles. Y a mí eso de mi papá, el 12 de diciembre, me dejó con el alma despedazada. Estoy tratando de reponerme, estaba haciendo la campaña con la misma vehemencia. ¿Sabe por qué, José Luis? Porque mi padre me dijo, usted no pare. Usted sigue en su agenda. Usted va a ser representante de la Cámara. Yo sé que mi Dios me deja ir a acompañarlo, me dijo él. Está haciendo un esfuerzo titánico el viejo. Y yo sé que se va a recuperar en su tema, aunque sea el cáncer letal. Y aunque sea un cáncer doloroso. Pero le oro a Dios para que ojalá mi viejo pueda estar más tiempo con nosotros. Pero ese es el momento más triste de mi vida. Esos momentos que uno toca las entrañas, ¿vive uno la realidad que es? O sea, llega uno y pone los pies en el piso y dice, realmente, eso soy yo como ser humano, que en cualquier momento la vida me puede cambiar absolutamente todo. Pues eso de mi padre, José Luis, me puso a pensar eso, precisamente. Y a darme cuenta que la vida es efímera, la vida es difícil, televidentes, todos lo sabemos. Pero ante un momento de esto, uno como que siente un estartazo y dice, pucha. Eso me puede pasar a mí mañana. Y la frase de nacer es comenzar a morir es muy, muy cierta. Uno tiene fecha de vencimiento. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo nunca me he puesto a pensar realmente en ella. Pero con lo de mi papá, en el último mes, he pensado mucho eso y me afana el tema de mi hijo. Me afana el tema de que mi hijo sea profesional, me afana el tema de poder tener tranquilidad en muchas cosas. Porque si hoy se acuerda Dios de mí, por lo menos irse uno y dejar las cosas como en el orden respectivo. Yo creo mucho en el orden, en la disciplina, en la autoridad. Yo soy un hombre de centro derecha. Pero sin duda esos momentos difíciles como el que viví con mi papá hace un año y medio, lo ponen a uno a pensar demasiado. Pero cuando uno ve esto, cuando ve un ser querido o el caso de uno acostado en una camilla, ¿no cree que en ese momento es cuando uno realmente se da cuenta qué es lo que vale como ser humano? Claro, yo vi. El 24 de diciembre salió mi papá del quirófano. Esa fue nuestra Navidad y la de nuestra familia. Abierto todo esto, le sacaron los galenos del hospital de Neiva, a quienes les agradeceré inmensamente. Le sacaron un glioblastoma. Tiene dos. Nosotros no se lo puede tocar. Y le están haciendo la quimio y la radio, pero el glioblastoma es un cáncer cerebral
letal. Entonces uno piensa y dice, y mi papá me ha hecho la pregunta, yo me siento con él a hablar, y me dice, mi hijo, ¿por qué a mí? Le digo, viejo, yo no tengo respuesta. Un hombre sano, robusto, 100 kilos, un hombre que fue y ha sido buen conversador, un hombre, mi papá es para mí la perfección absoluta de la vida. ¿Usted cree en la voluntad de Dios? Sí, yo creo en Dios, esto es de Dios, esto no tiene otra explicación. Esto no tiene otra explicación. Yo creo absolutamente en Dios. Creo en Dios. ¿Qué fue lo que más le aprendió a su padre o le ha aprendido a su padre? Ah, no, mi papá me enseñó muchas cosas y me enseñó muchas cosas. A ser un hombre correcto, me enseñó a ser disciplinado, a ser trabajador. Muy rígido fue conmigo en mi infancia y eso se lo agradezco a él. Yo cuento esto y no me da pena contarlo. Cuando yo me fui a estudiar al externado de Colombia tenía 15 años. Yo fui el bachiller más joven de la promoción del Bolívar, mi colegio, soy bolivariano. Y mi papá me dijo en medio de su temor seguramente y de su fuerza y su contundencia, me dijo, cuidado, va a meter droga. Y claro, yo tenía 15 años, era un flaco, escuálido. Y mi papá, un hombre que inspira mucho respeto. Y yo llego al externado y claro, en la época, a finales de los 80, principios de los 90, la cocaína estaba a la orden del día en todas las universidades del país. Coca por todos lados. Y yo era un muchacho de 16 años y un amigo, hay un amigo a quien quiero con el corazón, porque digo que hay amigos de verdad, se llama Eliseo Granados, de Neiva, hijo del médico Eliseo Granados que murió, que fue gerente del Seguro Social. ¿Estudió en el Salesiano? Salesiano, sí señor. El chulo Granados. Eliseo Granados. Sí, Eliseo Granados Bolaño, la mamá de San Agustín, Carmenza. ¿Estudió conmigo? ¿Ah, sí? Colegio Salesiano. Sí, claro, él fue salesiano. Yo tenía 16 años y llegamos a una reunión allá de la universidad y salimos y un amigo me fue a pasar en esa época droga, cocaína, perico. Y pues yo tenía 16 años y estaba tomando y dije, voy a probarla. Y el Iso Granado llegó y pum, botó la bandeja. Estamos en Modelia, nunca se me olvida. Y me dijo, no niño, él me decía, niño, no niño, porque yo era el menor del curso también. No, niño, usted no mete esta vaina. Y yo como que reaccioné, me acordé de lo que me había dicho mi papá y dije sí. Y la verdad es que no metí droga en ese momento, no consumí droga, por respeto, por apreciar y valorar lo que me había dicho mi papá. Y pues obvio, por temor, ¿no? Yo no me imaginaba a mi papá llegando yo a Garzón y sacándome un examen de sangre y que hubieran vestigios de cualquier sustancia alucinógena en mi sangre. Mi papá se iba a molestar muchísimo. Y yo le tenía, pues, no solamente respeto, amor, cariño, sino temor también a los castigos de mi papá porque era fuerte. Uh-huh. Nunca lo censuré por eso, porque sabía que tenía razón en muchas cosas. Uh-huh. Pero como hoy en día es un delito corregir al hijo. ¿Le dio correa a su papá? Claro, ¿y mi mamá? ¿Y merecida o...? Merecida, si no me lo hubiera dado, yo hubiera sido drogadito, quién sabe en dónde hubiera terminado. Venga, doctor. Yo eso lo tengo claro. Nadie se está enterando, tranquilo. Nadie se está enterando. No, espere, nadie nos está viendo. ¿Cuál es la picardía? Aquí que nadie se entere para nosotros, los dos solitos. Una picardía por la que le dieron correa. Uy, una vez que subí un carro viejo que tenía mi papá, un Land Rover, lo subí al atrio de la iglesia catedral de Garzón a las 3 de la mañana. Y le contaron a mi papá el otro día y me encendió a huete. Eso fue durísimo. Otra, en esa época, teníamos escopetas de diablos en Garzón. Y me dio por quebrar todos los vidrios del teatro del Casa. Y me pillaron y me sacó una huete. Bravísima, ¿no? Yo hice muchas. Ajá. Yo fui un muchacho inquieto, ¿sabes? En Garzón. Bastante, ¿no? Tuve una infancia muy feliz. No me acuerdo, Garzón... En Garzón no consumíamos droga, tomábamos trago, sí, claro. Hola. Yo fumé cigarrillo hasta hace 14 años y la verdad me parece que fue una soberana estupidez. A ver, fumame, le tiré los dientes, el olor, toda esa vaina. Me parece un vicio estúpido. ¿Jugó a tapas? Claro, tapa, bola, trompo. Yo le hacía pico al aire, maestro. Y me imagino que jugó llanta, ¿no? Claro, el aro con el palo por todo Garzón y armábamos carros de balineras y a rodar por el Boquerón abajo, por el Alto Garzón, anduvimos en bicicleta, la picábamos. Hoy le llaman el Willy. No, nosotros le decíamos picar la bicicleta. Fue una infancia linda. Sí. Mi infancia fue absolutamente hermosa y mis compañeros de colegio, que siguen siendo amigos míos, muchos y muchas. Mi comadre, que está en Medellín, todos los compañeros del salón tuvimos una verdadera amistad, un verdadero cariño que se sigue manteniendo. Hoy tenemos un chat y de los 42 que nos graduamos en el bachillerato 11 a 89, hay 38 en el chat, éramos 42, 4 han muerto, 4 se han ido, pero seguimos manteniendo esa comunicación, recordando todo lo bonito que fue
esa infancia, Garzón, el Huila, completo. Nosotros veníamos a Neiva, yo fui futbolista, veníamos a Neiva a jugar con el Salesiano, con el Santa Librada, fuimos selección Garzón de fútbol también. Yo llego al externado a estudiar Derecho y pues yo era flaquito, pero era buen futbolista. Y me voy a entrenar con Millonarios a la cuarta división y alcancé a llegar a la segunda. Y me dan escopolamina. Y me dejan tirado por allá en un barrio, en Nicolás de Fermán, en un lote. Y alguien, no sé, me conocieron, me llevaron al hospital militar en esa época. En esa época no había EPS, no había nada de este sistema de seguridad social que hay hoy en Colombia. Y alguien, un amigo de Garzón, le informa a mi papá llega con mi mamá a Bogotá a verme. Y ese día mi papá me dice, a usted yo no lo mandé a jugar fútbol, señor. Lo mandé a estudiar Derecho. Y me tocó renunciar a ese sueño que tenía de ser futbolista, que lo iba encaminando. Y pues renuncié porque tenía razón el viejo. Siempre tuvo razón mi papá. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Mi hijo me dice a los 21 años, porque los muchachos hoy son otra cosa, ¿no? Entonces él me dice, uy, papá, es que no sé qué. Te voy a decir una cosa, ¿qué, mijo? Es que tú siempre tienes la razón. Y le dije, se lo voy a decir como papá que soy suyo. Su papá siempre va a tener la razón porque su papá siempre va a buscar el bien suyo, mijo. Nadie más le va a buscar el bien suyo que su papá y su mamá. Un político con un montón de títulos, licenciado, magister, no sé qué, ¿o prefiere un político con valores? Los dos. Colombia no puede seguir eligiendo un tipo con valores, pero absolutamente torpe para administrar la cosa pública. Yo creo que debe haber una simbiosis entre las dos. Político con valores, político decente, un político que haga de la cosa pública lo que debe hacer, servir, ser ejecutivo, materializar las cosas, plasmarlas en realidades. La mejor forma de decir es hacer, José Luis. Y si los políticos nos dedicáramos a hacer como se debe hacer, seguramente habría otro país. Y con estudio. Con estudio porque usted va y revisa muchos municipios de Colombia y de Huila que han elegido políticos sin valores, bandidos, choros, y absolutamente torpes. No tienen ni idea de la administración pública. Y la administración pública es compleja. La administración pública tiene que coexistir con el conocimiento y con los principios. Y si una persona tiene capacidad, tiene preparación, qué importante que es eso. Más en este mundo que hoy tenemos, y en un país que como el nuestro, vive permanentemente en una orgía legislativa. Hay leyes para todo, leyes inservibles incluso. Pero entonces el político, si no está hoy dispuesto y con la capacidad de tener preparación, de formarse, pues seguramente no va a poder hacer nada más allá de lo que normalmente haría cualquiera. Pero si usted tiene la capacidad, la preparación, la fortaleza académica, profesional, la experiencia, la experiencia, va a poder sin duda aportarle y servirle más a la sociedad. ¿Usted mira los ojos cuando habla a las personas, francamente? Casi siempre. Ajá. A veces cuando no lo hago es porque estoy mirando a varios. Pero normalmente cuando hablo con alguien es mirándolo a los ojos. Yo no evado la mirada como lo hacen otros. Estoy mirando a los ojos siempre. Cuando usted a alguien le habla y le está diciendo algo, ¿usted hace este ejercicio? Desafortunadamente a veces sí lo hago, claro. ¿Y usted qué cree que piensa que la persona que está enfrente? Pues que este tipo no me está poniendo cuidado, punto. Y que no le está dando la relevancia a la conversación, claro. Lo hacemos todos, yo no sé si usted lo hace, yo creo que usted lo hace también. Todos lo hacemos, los políticos grandes, los pequeños y los medianos, bueno, lo hacen los médicos en consulta, ¿no? Ah, sí. Lo hacen los abogados, los jueces, a veces cuando están los fiscales en audiencia, están es con el tema. ¿Cuál es la canción que más le gusta? Acaba de morir hace 3 días el intérprete y autor de la canción que siempre me ha gustado más en mi vida. Volveré, de Diego Verdaguer. Acabo de morir hace 30 sí, años, sí, 70 sí. años. Terco. No se dejó vacunar y el COVID se lo llevó. 78. 70, sí. De la edad de mi papá, del 51. Diego Verdaguer, esposo de Amanda Miguel, argentino, bonaerense. ¿Pedacito cómo es? Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Mientras canta, qué llega a su mente? Mi infancia en Garzón. ¿Sí? Siempre, siempre. Yo voy a morir en Garzón. Allá tengo lo que más amo. Padres, todo. Yo sí de verdad me emociono cuando hablo de Garzón, porque Garzón para mí es todo. Y es mi pueblo.
es mi municipio, es la tierra mía. Yo soy, sabe que yo soy un hombre muy arraigado a eso. Por eso estuve casi 29 años en el conservatismo. Yo soy un hombre conservador de muchas cosas, pero no excluyente, no sectario, no perseguidor, no el conservador vergajo. No, nunca lo fui. Yo soy un conservador humanista, progresista. Yo soy un conservador incluyente. No de partido ya, porque no me interesa ese partido conservador de Huila. No me interesa. La gente conservadora sí. La gente que tiene principios conservadores. Y hoy quiere que le diga una cosa a José Luis. Señor, hoy le digo con respeto, pero con conocimiento de causa. Hoy gran parte de la dirigencia conservadora está conmigo en el departamento de Huila, gracias a Dios. Más allá del rótulo del partido que tengo y por el que estoy aspirando. Detrás de este hombre, como nos hemos dado cuenta, hay un ser humano. Hay un ser humano y creo que hace rato que no le tocan tanto las vibras. Un poquito, ¿ya has sentido esas vibras tocadas? Sí, mucho. Usted me las ha tocado porque ayer en el sur del Huila volvió toda esa mezcla de saber uno que hay gente muy buena en San Agustín, en Acevedo, en Pitalito, en Timaná, en los nueve municipios del sur, en Oporapa. Gente que va más allá de lo meramente material y mercantilista. Y ayer la vida es muy... La vida es casi a veces que incomprensible, pero uno tiene que buscarle, como dijo usted hace un rato, el mejor lado. Ayer se iban unas personas que me venían acompañando porque se fueron compradas por plata, pero llegaban otras. Y entonces ayer me emocioné mucho hablando con los amigos del sur de Huila y salí casi a las 12 de la noche de Timaná, 11 y media de la noche. Y esta mañana que me levanté muy temprano, pues llamé a mi hermana para ver cómo estaba mi papá. Y la verdad no pensé que la entrevista me fuera a tocar tanto porque pues han sido unos días difíciles y unos días que sin duda, José Luis y televidentes, me han tenido parado, comprometido con esta campaña, porque detrás mío hay muchos huileses que están acompañándome con convicción, con responsabilidad, con compromiso, y eso me obliga a mí a tener claramente determinado esto. Y me toca la fibra porque usted me habló ahora de mi papá, hermano, y me pregunta por mis canciones favoritas, y es una entrevista pues sui generis, no me la habían hecho, siempre me preguntan de política y esto, y qué va a hacer, y exponga su agenda, y etc. Pero me ha tocado varias cosas, y pues claro, uno se sensibiliza. Yo soy un hombre que soy sensible, te dice que yo soy temperamental, sí, pues tengo mi temperamento y mi carácter, pero tengo una sensibilidad inmensa, y sin duda, pues usted me la ha tocado hoy, y eso tengo que reconocérselo. ¿Su mayor sueño es? Mi mayor sueño es hoy, si Dios quiere, poder llegar al Congreso de la República para servirle al departamento del Huila, hacerlo bien. Voy a cumplir 50 años y no tengo tiempo para cosas vanas y estúpidas, porque creo que si tengo alguna cualidad, alguna, es ser sincero. Y mi gran sueño hoy es ser representante de la Cámara. ¿Sabe por qué? Sí. Porque detrás de Tito Murcia hay una legión de jóvenes, de personas que tienen la capacidad de transformar este departamento. Yo lo sé que sí. Y yo no voy a tener, si Dios quiere, ni la disposición ni el tiempo para hacer lo que me hicieron a mí. Yo tengo todo el sentido de apertura y de entender que solo con los cambios en el departamento, impulsando gente buena, gente proba, gente joven, gente que tenga, porque es que el solo hecho de ser joven no es el cambio. Hay harto joven rata, harto joven bandido, y hacen política, sinvergüenzas, degenerados, sinvergüenzas que van y hacen la política quitándole la mujer a sus amigos. Eso no es bueno. Y son jóvenes, sinvergüenzas que van y roban a los políticos, que los roban sin empacho, y tienen 28, 30, 31 años. Pero hay jóvenes muy buenos que tienen la capacidad, la diafanidad y los principios para hacer mucho. Mire, desde Colombia hasta San Agustín, y desde La Plata hasta Garzón. A mí me emociona, porque es que yo no tengo encima esas castas y a esos dirigentes políticos, bandidos, sinvergüenzas, condenados, que siguen manejando a través de sus ventrílocos el departamento. No, a mí solo Dios y la gente que me está ayudando y los que me están acompañando. Entonces, eso me hace hoy que el sueño por el que usted me pregunta, de ser congresista, que es mi mayor sueño hoy, sea un sueño compartido. Que compartí con 18 mil huilenses que hace 4 años me ayudaron, y que ahora, si Dios quiere, yo creo que lo voy a tener que compartir con el doble de esos amigos o más que me ayudaron. Para terminar, yo soy hombre que creo que la palabra es lo más preciado que puede tener un ser humano.
¿Hacemos un compromiso, usted y yo? Adelante. Bueno. Las elecciones son el 13 de marzo. 13 de marzo, domingo 13 de marzo, estamos a 38 días, 39 días. ¿Se compromete usted, un hombre de palabra, que el 17 de marzo, si Dios nos da vida a usted y a mí, va a estar sentado aquí como representante por el departamento del Huila? Me comprometo, José Luis. Laura, agéndelo y estamos aquí, si Dios quiere, el 17. 10 de la mañana. 10 de la mañana, llego puntual como hoy. 10 de la mañana. Y ese día, doctor Tito Murcia, ese día, le voy a pedir algo, no para mí, para este pueblo que tanto quiero, que Rivera. Que durante sus 4 años de legislatura usted le haga ese regalo a Rivera. Con el favor de Dios ganamos, con el favor de Dios estamos aquí el 17 y con el favor de Dios el compromiso lo asumo. Ni más faltaba, con todos los riverenses y con todos los amigos de Rivera que me acompañan, ni más faltaba. Lo hacemos. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Un gusto que me haya dado esta oportunidad, hermano. Ni más faltaba. Después de este corte comercial, usted no se va todavía, queda acá. Muy bien, señoras y señores. En un momento vamos a poner la polla normal del partido Colombia-Argentina. Gracias por participar siempre. Concejal Jorge Luis Quintero, buenos días. Buenos días, José, ¿cómo está? Un gusto de nuevo saludarlo y estar acá en este gran canal. Muchas gracias, concejal. Concejal Alex Tobar, buenos días. Buenos días, José Luis. Gracias por invitarnos a este tan importante canal de toda la audiencia del municipio de Rivera. Muchas gracias. ¿La camisa negra es por el partido de Colombia hoy? No, claro que no. Ahora que vuelvo a casa, pues me cambié de camisa. Es que estábamos, para contarle y a toda la audiencia del municipio de Rivera, estábamos en instalación de sesiones ordinarias del mes de febrero en el recinto del Consejo Municipal. ¿Cómo le fue? Excelente. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue, concejal Jorge Luis? Muy bien, gracias a Dios, porque tratamos de dar ciertos puntos de gran interés para nuestro municipio, como fue el proceso de la convocatoria para el tema de personería. ¿Hay elección de personero? Hay, ya hay un acto administrativo que nos obliga a nosotros como mesa directiva y como corporación de nuevo elegir a la nueva personera o personero. Muy bien, señoras y señores, el concejal Jorge Luis Quintero y el concejal Alex Tobar tienen algo que contarle a todos ustedes. Y se lo van a contar a todos ustedes porque ellos siempre han manifestado que lo que hacen, lo hacen por encima de la mesa. Hay gente que hace muchas cosas por debajo de la mesa, pero después quiere aparentar que las hace por encima de la mesa. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos va a contar, concejal Jorge? Bueno, José Luis, de nuevo agradecerle, saludar primeramente a Dios, que es el que nos da la posibilidad de estar acá reunidos, saludar a todo el pueblo de Rivera, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy quiero compartir algo que me motiva a trabajar, a impulsar dentro de nuestro municipio, y es el proceso que se nos viene este 13 de marzo. Hoy, como concejal del municipio de Rivera por el partido Alianza Verde, con un trabajo incansable que usted, amigo reverense, conoce, que sabe que voy a dar lo mejor por nuestro municipio y que no sería capaz de traer a mi municipio o decirle a usted, riverense, que apoye a alguien que realmente no se lo merece. Hoy, oficialmente, amigos de Rivera y todos los amigos que nos miran a través de Facebook, en Vorágine TV, oficializo el apoyo al doctor Tito Murcia por Cambio Radical 104. Una persona honesta, transparente, que ha luchado contra los corruptos. Y le hago una invitación a todos los riverenses y a todas las personas que nos están viendo. El año pasado hubo un estallido social, donde salimos todos a marchar en contra de un gobierno y en contra de los corruptos. Hoy los estoy invitando a ustedes a que voten por una persona honesta, transparente, como es el doctor Tito Murcia, Cambio Radical 104. Si usted, amigo riverense, vuelve y elige a los mismos que nos han gobernado y que nunca nos han aportado nada a nuestro departamento y a nuestro municipio, quiere decir que ese estallido social solo ha permitido que vayamos a tirar piedras, a ocasionar vandalismo, y no un cambio, que es lo que todos queremos. Y hoy les pido a ustedes, amigos, los que me conocen, los que me están viendo, que apoyemos a Tito Murcia. Hoy estamos apoyándolo firmemente en ese proceso que vamos a tener el 13 de marzo.
es por usted, es por su familia, es por todo Rivera, es por el departamento. Por una simple razón, el Huila se respeta. Y con Tito Murcia lo vamos a lograr. Muchas gracias. Concejal Jonales Tobar también tiene algo que contarle a los riverenses, ¿no? Gracias, José. Pues sí, nuevamente saludar, queridos amigos de Rivera, de los centros poblados, como en este caso pertenezco y soy del centro poblado La Ulloa, centro poblado Riverita y centro poblado Río Frío. Quiero hacerles esta, extender esta invitación para que el próximo 13 de marzo del año en curso votemos por este gran hombre que es Jorge Edilson Murcia Olaya, más reconocido como Tito Murcia en todo el departamento del Huila, porque es un hombre que tiene una trazabilidad, es un hombre con visión, honestidad, y es un hombre que además de representar tan excelente como lo ha hecho durante tanto tiempo, porque su hoja de vida lo dice, su personaje lo dice, como lo hemos visto en cantidad de veces por, en este programa tan importante que usted, amigo huilense, lo hemos visto, lo hemos escuchado, como es la polémica del Huila. El Huila se respeta. Él siempre ha estado allí presente y siempre tenemos esa voz, ese respaldo del doctor Tito denunciando todas las calamidades, todos los atropellos que nos han venido gobernando estos personajes desde el Congreso, desde las alcaldías, desde las gobernaciones. Él sí ha tenido voz para aquellas personas que han silenciado, para aquellas personas que no han tenido voz. El doctor siempre se ha abanderado, siempre ha estado allí en esta brecha. Entonces la invitación, hace 4 años no llegó, desafortunadamente, pero Dios, todos los caminos de Dios son perfectos. Hace 4 años obtuvimos porque hace 4 años me puse la camiseta con el doctor Tito, y hace 4 años obtuvimos 18 mil votos, de las cuales yo sé que hoy, el próximo 13 de marzo, con el favor de Dios primeramente, vamos a obtener y vamos a sacar, si Dios lo permite, 30 mil votos con el favor de Dios, porque esto es de trabajo, esto es de colocarnos la camiseta, de sudarla y decir, pueblo huilense, hay una persona con todo el estudio, con todos los conocimientos, la trayectoria, que se ha puesto la camiseta en diferentes empresas, en diferentes comunidades, en diferentes regiones de nuestro bello departamento del Huila, por la cual hoy nos quiere representar. Entonces recuerden, próximo 13 de marzo, Cambio Radical 104. Doctor Tito. Bueno, pues me emociona no solamente el apoyo de Jonales y de mi tocayo, sino que además eso me obliga a televidentes y amigos de Rivera a estar más comprometido con cumplir y sobre todo con sacar adelante una agenda legislativa que vamos a llevar a la Cámara, un trabajo político que vamos a seguir haciendo con jóvenes, como lo dije hace un rato. A mí sí que me llena de felicidad que personas jóvenes con proyección como Jorge Luis, como Jonales, estén acompañando esta campaña de Tito Murcia a la Cámara de Representantes. A todos y todas los amigos que nos han visto hoy aquí en Vorágine TV, en el programa Magazine Rivera al Día, ¿no? A usted, José Luis, gracias. Pero por sobre todo, tocayo y Jonales, ustedes saben que mi gratitud es imperecedera, que este apoyo que ustedes me han venido brindando y que hoy formalizan ante el pueblo riverense y los centros poblados y la gente que nos ve y nos escucha, pues me emociona, me llena de felicidad. Y me sigue dando a mí las razones y los argumentos de peso para decirle a todos los riverenses y a todos los huilenses que con Tito Murcia, con amigos como Jonales, como Jorge, como todos los jóvenes del departamento que me vienen apoyando, vamos a llegar a la Cámara a hacer que el Huila se respete. A ustedes, televidentes, Dios les pague por estar hoy en este programa, viéndonos, y sobre todo a todo el pueblo del Huila. Tengan la absoluta certeza que llevamos a materializar esta agenda legislativa que le hemos propuesto al departamento de 6 proyectos de ley y los debates de control político. Tesalia Paicol, el estadio de fútbol de Neiva y la vía Isnos Paletará Popayán serán planteados a partir del 20 de julio. Tocayo y Jonales, saben ustedes de mi compromiso, saben ustedes de mi amistad y sobre todo saben también ustedes que aquí en Rivera hemos venido haciendo un trabajo desde hace 4 años, Jonales y Jorge Luis, con la gente de Rivera, de la mano de la gente de Rivera. Más allá de los comentarios que en campaña política se dan, yo creo que el trabajo rubricado con la capacidad que tienen ustedes dos y los otros amigos de aquí de Rivera, como Fabián, como todos los que nos acompañan aquí, Gladys, José, Mafe, todos los amigos de aquí de Rivera que están con Tito Murcia, les agradezco inmensamente. Y hoy me siento honrado, me siento absolutamente emocionado con este apoyo que ustedes hacen público a través de Vorágine TV.
Dios les pague, muchachos. Vamos para adelante, nos quedan 37 días para colocar no solamente una votación importante en Rivera, sino para ganar en el departamento del Huila, porque yo sé que el huilense va a hacer el recambio en la política el 13 de marzo. Un buen congreso garantizará que quienes lleguemos sea para hacer respetar el Huila y no para fregar al departamento y a la gente de Rivera. Dios les pague y muchas gracias. 17 de marzo. 13 de marzo. 17 de marzo. 17 de marzo estaré aquí, sí señor. 10 de la mañana. 10 de la mañana estaré, con el favor de Dios, con la credencial de representante para los riverenses, para este equipo de amigos que me apoyan aquí en Rivera, con el Tocayo, con Jonales, y para todas y todos los amigos con los que nos hemos comprometido. Aquí estaré el 17 y Dios quiere. Muy bien, señoras y señores de Vorágine Producciones Televisión, un gusto acompañarlos.